I should probably wish for something. Probably wish for something. ¿Me escuchan? I should probably wish for something. Mis queridos amigos, bienvenidos. Ultimando detalles para la transmisión de hoy. Algo diferente, pero también esperamos contar con Returnal. Nos vamos con todo de palo largo hoy. Regálenme unos minutos mientras configuramos el reloj de inicio. ¡Bienvenidos! Porque la vida es juego. Bienvenido, mi querido amigo, grande Keiner. Saludo a Garrapatudo, saludo a Bodwick, Karen, todos los que empiezan a llegar acá a la transmisión de este su canal, Doctor Karan 8K. Trapense, querido, bienvenido. Bienvenido, bienvenido. Mejor pensado. Ustedes me hacen el mejor, mi amigo. Ustedes son los mejores. Me encanta estar acá. Soy el Dr. Karan 8K, doctor en educación y sociedad, magíster en tecnologías de la información aplicada a la educación, psicólogo, apasionado que vive por y para los videojuegos. Cuando saludamos también a mi querido Risen Jitsu. ¿Cómo van todos mis amigos? Bueno,
Hoy tengo varias noticias. La primera, preguntarles cómo están oyendo la voz de fondo de este personaje extraño que ven ustedes ahí. Pena que había dormido porque hoy fui a Monserrate y mañana vamos a ir al Simón Bolívar, ya que me dolía la cabeza porque coge mucho. Me imagino. Tengo varias noticias, sí, señor, pero lo primero es eso. Quiero saber si el juego, si este personaje se está escuchando. Hay un personaje que ahí dice que está ahí sentado, así. Está sentado. Y eventualmente interviene. Pero pues me voy a quedar un poco. Dice, probablemente debería desear algo. Porque en torno a ese deseo se configura algo bien importante. El personaje de fondo se escucha, mi querido voz. ¿Y se escucha mi voz? Yo lo escucho duro. Se escucha. Perfecto. Muy bien. ¡Eva Vázquez! Vamos a ver acá. Les cuento. Ambos en buen tono. Perfecto. Igual me van avisando. Les cuento. Y el canal está experimentando algo muy interesante, muy atractivo. Quiero ver cómo nos va con ello y pues bueno, irle haciendo. Y tiene que ver con que me he puesto en contacto con algunos desarrolladores, algunos desarrolladores, algunos editores, publisher, para decirles, oiga, me interesaría transmitirles sus juegos. ¿Ustedes qué opinan? Entonces, gracias a eso, me encontré ya con unos editores, me han respondido poquitos, pero hay quienes han respondido, y ya unos me van a obsequiar unos códigos que se los voy a regalar a ustedes, para que, cerrar la puerta, muñeco, gracias, bien cerradita, gracias. Ese, por ejemplo, me regalaron un juego, y me dieron dos códigos del juego en estreno. El juego sale y pues mi idea es transmitir ese día y regalarle a ustedes dos claves del juego a los que no quieran. Me ha parecido un título bien interesante y pues estoy muy feliz de que me lo hayan obsequiado. En esta ocasión con este juego, lo que hicieron fue promocionarlo, muéstrelo, coméntelo, compártalo y bueno, lo voy a mirar. Pero no me dieron códigos porque esta es una página que lo que hace es que le da códigos a algunos streamers y ahí quiero agradecerles a ustedes porque no es a todos. Tenemos que cumplir una serie de características para que nos obsequien el juego y podamos transmitirlo. Igual me voy a tratar de comunicar con los desarrolladores de este juego, si a ustedes les gusta lo mismo del otro, para ver si me regala más códigos y poderles obsequiar a ustedes esos códigos de este juego, si les gusta, ¿sí? Para compensar eso, mis amigos, hoy la tienda está absolutamente nutrida. Hay nuevos juegos, de hecho, había más juegos, pero ya se los han llevado. Ya se los han estado llevando, mis queridos amigos, y son juegazos, así que apuren a mirar en la tienda porque ya se están yendo. Ya se fueron algunos de los juegos, pero para eso es. Igual siguen varios, muchos juegos muy atractivos, muy interesantes, grandes sorpresas. La otra semana posiblemente también suba otra vez juegos porque inicia mes. Entonces, ustedes saben que estoy tratando de subir cada 15 días, pero la otra semana pretendo hacerlo. ¡Hola, mi querida Tifa! ¡Bienvenida! ¡Grande, Tifa! Para que estén ustedes atentos. Hoy, entonces, regalaremos un juego en unos 30 minutos. Esa es la otra noticia. Estaremos jugando este título. Bueno, mientras lo podamos ver, a ver cómo funciona. No lo conozco, apenas vi un trailer tímido. ¡Gracias, Garra! Un trailer tímido y quiero ver cómo se porta el trailer. ¡Epa! Y ver qué tal nos sale el trailer. Eso por otro lado. De otra parte, mis queridos amigos, hoy cómo me gustaría que llegaran mis amigos de Argentina para comentarles algo, sobre todo a uno que hablaba de lo de no soltar prendas. ¿Se acuerdan que dijo otra palabra? Y no me acuerdo cuál es, porque es uno de los dos. Creo que es Devil Broken. ¿De cuánto pasa ahorita? Porque quiero contarles, para mi enorme satisfacción, mi alegría, mi gran alegría, que se acaba de confirmar mi participación y les estaré contando de ello mucho más. Mi querido Retro, bienvenido.
les estaré contando de esto y mucho más. Gracias, mi querido Kainer. Porque pues estaremos en ese interesante reality que combina videojuegos con historia, en donde nos han invitado a gamer, personas que nos gustan los videojuegos, y bueno, allá estoy ya invitado, a ver cómo me va. Y entonces, nada, les estaré comentando cómo va eso, lo que se pueda comentar. Sí, lo que vaya surgiendo y, por supuesto, para que me acompañen el día que lo transmitan. Saludamos entonces a mi querido Retro. Y bueno, aquí vamos a dar inicio para no dar más largas. En un rato obsequiaremos el primer juego. Mi idea también es que este juego lo jugamos un muy buen rato, la pasamos sabroso. Juancho Bach, grande, bienvenido. La pasamos un rato y nos vamos después con Retorno, ¿sí? Para no perder el ritmo. Sí, vamos a ver. Porque mi idea era este especial haber empezado más temprano, pero confieso, estuve subiendo unas cosas de mi trabajo, actualizando página en YouTube. Retro me pone a cantar. Vamos a ver cómo cantamos en este momento. Pero, ¿qué cosa con Retro? Que no me dejó instalar el otro software. Cosa. Pero bueno, ahí van, iremos cantando. Me imagina famoso. Ay, yo no me imagino. Pues igual va a ser interesante. Ojalá salga bien. Ojalá. Sobre todo, para mí hay un objetivo y es que los videojuegos queden bien. Que la gente vaya cada vez asumiendo de manera más orgánica los videojuegos. ¿Alguna vez he sufrido ataques de bot? Es que me acabo de pasar. ¿Alguien sabe dónde puedo denunciar? Juancho, gran pregunta. Sí, me pasa seguido. Seguido. Juancho. Fresco, tranquilo. Cuando eso pase, de hecho, ya Twitch, digamos, a mí, si tú hubieras entrado hace como 2-3 semanas, verías que yo tenía como 2,000 y pico seguidores. Los quita, ya no le pongas tiza a eso. Sugerencias que te doy. Uy, me pusieron a cantar. Ahora sí, canción. Bueno, ya buscaré la canción, que ya sé cuál es. Juancho, yo te sugiero dos cosas. La primera, uno puede apelar a varias cosas. La primera es desactivar la alerta, quitar la alerta mientras se va dando eso, y ahí sigue, luego la vuelves a poner y ya. Quitar transmisión, volverla a poner, hay veces funciona, pero pues digamos con quitar la alerta basta. Actualizar la alerta también ayuda. Estar tranquilo, incluso hay veces lo que hacen algunos streamers, ponen un video, ponen digamos como un video para pasar chistoso, música, tal, no ponerle cuidado a eso. Y volver. Ya te digo, Twitch, no te afanes, Twitch sabe de esto y lo quita solo. Ni siquiera uno tiene que andarlo reportando porque pues no te van a responder. ¿Sí? Simplemente sabe Twitch que no es tu intención. En una época, al parecer, sí hubo, digamos, algunas personas que tampoco con la mala intención querían hacerse a más seguidores en el canal de esa manera, pensando que eso es lo que más alimenta. Y no, realmente, mira, para efectos de publicidad, para efectos de que la gente apoye tu canal, en términos, digamos, de lo que es ese término de productividad, las grandes empresas no miran tanto tus números de seguidores. Miran es la gente que permanece. Sí, gracias mi amigo, se siente maluquito, sí, te entiendo, yo ya soy un poquito más canchero, pero porque me pasó, y me puede pasar, porque además soy como frentero, sí, como que, pues inténtenlo, hagan ataque de Buda, aquí miramos, cordialmente, amablemente, porque me ha pasado, aquí me ha llegado gente a hacerme hater, y a ustedes les consta que nada, yo los trato bien, aquí bienvenidos, claro, tratémonos bien y todo, y la vamos a pasar rico. También debo decir una cosa. Twitch para mí ha sido una maravilla. Sí, yo sé que muchos están llegando a YouTube otra vez y tal. Y bien, yo también tengo canal de YouTube. Pero en Twitch, mientras esté sintiéndome también. Y Twitch está haciendo cosas por ir cambiando, se le abona. De hecho, Twitch está tratando de hacer algo frente a la gente que le gusta la música sin copyright. Y eso está tratando. No ha sido fácil, pero ahí sigue. ¿Sí? Bueno. Muchas noticias. Y vamos con el juego a ver cómo nos funciona. Vamos a ver. Vamos a ver si funciona, empezando por ahí.
tenemos configuración, gráficos, buena apartado gráfico. Hacia el mismo de la software, pues vamos. Gráficos en alta, buena resolución. Yo creo que corre, ¿no? Lo que pasa, no, sí, mire, esto es lo que quería, que me funcionara el mando. Pide un deseo. I wish. Desearía, no lo sé. I wish my desearía eyes que mis ojos pudieran disparar láser. Ten cuidado con lo que deseas, porque puede ser que lo consigas. Es más o menos el lema de acá. Bonito eso. Ojo a eso. Este tipo de juegos explora eso de una manera. Uy. Se me fue la imagen. Deadly Serious presenta. ¿Esto qué fue? Se me fue la imagen. Qué raro. Un juego de Alien Insom y Oscar Pickerson. Voy a comunicarme con ellos. Uy. Qué curioso, ¿no? Título. No soy yo. Oh, mis ojos. Soy yo el que no lo logro ver bien. En el televisor. Qué raro. Ahora aquí ya, con mis ojos arden de angustia. Todo por una decisión tomada toda prisa, lo que daría por volver atrás. Que me quitó el juego en la segunda. Ahora aquí ya, fondo de roca. Oh. Bueno, permítame un segundito aquí, trato de ver qué sucedió. Curioso porque me quitó la imagen del TV. Hacerle. No, ya. Listo. Muy bien. Oh, con el botón A, con botón A y B, con todos los botones. Pero ¿con qué nos movemos? Para mover, ya con vea, hay una franja de calor y de dolor. Thank you.
mira, si se quema, se devuelve. Ah, eso es muy difícil. Me vuelve, mira, me devolvió total. Podemos irnos por el otro lado, pero se devuelve. Empresario poderoso, ¿cómo va mi querido empresario? Parecido. Bien curioso, ¿no? A ver si me puedo ir por el otro lado. Sí, es tal vez más fácil por acá. ¡Hola, Tónicas! ¡Comba! ¡Bienvenido! Ah, no me funciona el teclado. Ah, no, sí funciona. Distinto, ¿no? Aquí. Ay, perfecto, vea. Oh, siéntate bien. Claro que sí, mi querido Kane. Oye, el juego resulta. Y carajo. Ah, listo. Y si me demoro mucho, me castiga, ¿no? Ah, pero miren que no es hacia el otro lado. Plataforma estirado. Qué pena que no me estire mucho, es que si no el muñeco me devuelve. Oh, why didn't I just keep ¿Por my mouth qué shut? No me callé la boca? Why didn't I just keep it to ¿Por myself? Qué no me lo guardé para mí? Ay, bottled up in my head. Me devolvió. Safe. Ah, qué juego tan bastante sadomasoquista, ¿no? Discord, mi querido Kainer, pero lo uso muy poco, ¿no? Lo uso muy poco, es que no he aprendido a usarlo como se debe y como se merece. Y tengo, pero casi no lo uso, la verdad. No he podido, siempre me enfatizo en otras cosas, para serte sincero. A ver a dónde me lleva, pero voy a hacerle. De hecho, hay amigos que me han dicho que mire, que lo vamos a ayudar con Discord y se me olvida. Después volverles a recordar. Bueno, no, vamos. No, eso nunca funciona. Quisiera that, podría explotar y herir a todos los que me rodean. Me. Qué juego tan corrido, ¿no? Listo. Ahí vamos reponiéndolo. Y volvió vos. Gracias, Kainer. Es que estoy invitando a todos mis amigos a que me sigan precisamente en Steam. Este juego es de Steam. A que me sigan en Steam, porque gracias a eso estamos teniendo sorpresas como este juego y otras cosas. Tengo ahí una serie de reseñas para que me vean, un grupo. En fin. Facebook también. ¡Gracias! También tengo YouTube. Pero yo también, dejarlo así, arde como la vergüenza o el arrepentimiento. Toca aquí esperar. Gracias, mi querido Kainer. Eso ahí. Tenemos que se repose. Ay. Ay. Uy, hay una araña. Pero ¿cómo así? El juego tan difícil. Me mata la araña. Oye, el juego te castiga todo. Todo, todo lo castiga. ¡Gracias, Nivel Broken! Estamos hablando de Nivel Broken, mis amigos. Y el que asoma poderoso. ¡Ay, ay! Sí, toco. Listo, ahí. ¡Ah!
Llame al gato Keiner. Mira. Toca así porque si no, el muñeco me escapa. Va por ti. Estaba comentándole a todos de Beer Broken que lo de soltar gente, que yo les había dicho lo del programa de televisión y que como que no, ya se confirmó. En octubre empezamos grabaciones. El programa creo que saldrá al aire en breve y saldrá por YouTube. Deseos extravagantes. Todo porque quería pedir el deseo de que le saliera fuego por los ojos. Ojo con la araña. Bueno, ahí está la araña, ¿no? Si fuera poco, si dejamos que el calor se apodere todo, nos devuelve. Bastante difícil. ¿Qué hay ahí? ¡Ay! Vea. Como decía, es difícil. Ay, esa araña me tiene ganas. Ay, no pude. Llega al máximo, llora, pero cuando el calor llega al máximo, se devuelve. Óyelo. A mí se me llamó la atención y por eso no les quise compartir el trailer del juego, porque yo escuchaba en el trailer al personaje como llorando y no sabe si lloraba o se reía. Y dije, ¿será que es una pega del trailer? No es así, carajo. La embarré. Ay. ¿Sí ven? O sea, es bastante exigente. Y si me dejo, mire, si es que cuando el calor empieza a apoderarse, porque la idea sería uno acumular una buena cantidad. Ay, me comió. Ay, era lo que no quería. Está absolutamente interesante. Voy a comunicarme con los desarrolladores, con el editor, a ver si me regalan unas copias para obsequiarlas a ustedes. Porque lo que les comento, este juego me lo obsequiaron. Me han obsequiado unos juegos y este es uno, para que lo compartiera, lo transmitiera, y me ha parecido diferente, raro, pero exquisito, a su modo. Uy, ay, ah, y poco conocido. Gracias, puedo sacar Emma. Un dolor de cabeza, sí, este es un juego para la migraña. Con los juegos por tiempo, el juego desespera, pero de verdad que es atractivo en su estilo. Es, vean que la dificultad, yo por eso ustedes me verán cuestionar, hay veces a los Soul, muchas veces, porque muchos piensan que esa es como la única dificultad inherente en juegos, sino el juego este es difícil, pero tiene un estilo jugable distinto.
necesario, donde el desplazamiento es con el mando y con el joystick y el botón. Ok, puedo jugar también con teclado. Ahí lo vamos orientando en dos direcciones como opuesto. Y tenemos que salir de acá. Pero, digamos que si gastamos la visión completa, nos empieza a doler. No hay tanto problema en gastar la visión porque pues, lloramos, pero se nos recupera. ¿Ve así? Lo malo es que mientras estamos así perdemos poder y nos cae la araña, por ejemplo. Yo lo veo reto y muy de jugabilidad, poco usual. Sí, señor. Qué buen concepto el que compartes, mi querido Bonzo, que muchas veces renunciamos a juegos porque queremos más de lo mismo. Mire la araña. Ay, no puede ser. Pensé que no me iba a agarrar. ¡Juancho! ¡Poderoso! Y la música está a su estilo. A su estilo curioso. Una música que te lleva, que te maneja, que te controla mientras tú gritas y lloras. ¿Está bueno? ¡Oh, sí! Y está como aquí llevando. Concepto minimalista, ¿no? Te recuerdo después de un rato, de cuánto lo hacemos también a... Ay, me metí mal. A Returnal, así nos entrenamos. Hoy es el día del elogio a la dificultad. Y de todos modos, mañana mi idea también es ver si puedo compartir el otro de los juegos que me obsequiaron, que también ha parecido muy, muy bonito. Sí, mi querido Libre, y vamos a ver si lo hacemos. Lo que pasa es que este lo quería transmitir más siempre. A propósito, en la tienda hay nuevos juegos, en la tienda de Kanke. Y ahorita en un rato haremos el primer sorteo. Estoy tratando de avanzar. ¿Qué parece? Miren, si me dejo mucho rato, el calor me derrite, ¿sí ven? Por eso estoy tratando de avanzar. Calma. Ay, no puedo. Listo. Hoy no puedes quedarte. ¿Y eso por qué, mi querido empresario? Qué pesar. Empresario, pues. Dije que era amigo y me sorprendí cuando estaba con My Age. No, de hecho este juego lo quería transmitir más temprano, pero no alcancé porque subí juegos a la tienda. ¿Sí? Mi querido empresario, ¿estás ahí? Oh. Ay, no alcancé. Bueno, mi querido empresario, entonces yo te había prometido un juego. El juego, mi querido empresario, es... Caramba, yo quería darle con portada, pero por transmitir, por la emoción, no lo alcancé a traer. Pero para que lo sepas, el juego, mi querido empresario, se llama, y te voy a pasar el código, Yakuza 3. Es un juego poderosísimo, un juego de RPG con mucha acción, una historia profunda, muy muy agradable, muy fuerte. Ese no lo subí en la tienda porque cuando alguien te lo quitaba. Entonces, ese juego me recuerdas y te lo estaré pasando para que lo transmitas. ¡Ay! Qué bueno que te haya gustado. Son buenos los Yakuza, sí, mi querido Pesky. Oiga, me está quedando el juego, me está retando. Uy, si es que cuando pone el signo de admiración, bueno, por ahí ya me orienté. Puedo competir y dejar que se recupere hasta cuando llegue el signo de admiración. Vean, vamos a estar ahí, tranquilo. ¿Sí ven? Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Ahí cuando aparezca el signo de admiración, ya puedo darle. Y demás.
más Dante Reto. Pero, ay, 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 quieto. Ay, dejemos que ahí se recupere. Listo. Como caminar sobre el cristal, el juego es bastante dramático, ¿ah? ¿Eh? Estamos cerca a donde la araña. Es acá donde me quiere cuidar. Uy. ¿Tienen una idea de cuál es la historia de este juego tan bizarro? Que es un personaje, mi querido Lima. ¡Ay! Me quemé. Eso es lo que pasa. Personaje libre que estaba sentado en un parque y de un momento a otro dijo: ah, yo quisiera desear algo. ¿Sí? ¿Desear algo? A ver qué pasa. De hecho, el juego te apunta: ten cuidado con lo que desees. Y lo que el hombre deseó es: quisiera tener una vista de rayos. Y mira lo que le pasó por tener ese deseo. ¿Ah? La idea es, obviamente, ay, tratar de superar esto y volver a donde está nuestro cuerpo. Bastante divertido el concepto. Uy, bastante sádico, eso sí. Y yo vi el trailer y yo decía que es muy curioso. Toca con cuidado. Te asusto. Es que le da uno ansiedad, ¿no? En un jarrón con un palo, sí. Ya somos 13, perfecto, garra. Vamos a obsequiar entonces el primer juego. Recuerden observar la tienda porque hay nuevos sitios. Ojo con la araña. Uy, me dolió mucho. Me devuelve. Hagámosle ahí para reponerse. Ah. Después de este nos vamos un rato con Return, ¿vale? ¡Ay! Me va a coger. Casi me coge la araña. ¿Sabes? ¿Se parece? Ay. Quiero quedarme encima, ya. Listo, ahí. Debemos que se ilumine. Estoy
no le estoy dando de capturadora, del PC para capturadora, sino directo por lo que poníamos ahorita en Returnal. Ay, me equivoqué. Listo, vamos a hacer entonces un ratico y a ver qué tanto avanzo, a ver si pasó la araña esa. Ay, me metí mal. No creo que este juego sea particularmente largo, ¿saben? No lo creo. Tampoco creo que sea tan corto. No sé si sea procedural, por ejemplo. Si es procedural, puede durar todo lo que quieran. Pero que me tiene sorprendido, sí, mucho. Que pensé que iba a ser como aburridor y no, es distinto. Y la música, ¿qué les parece? Bueno, aparte de que es obsequiado, ¿no? Entonces, pues, caballo regalado. Pero más allá de eso, de verdad que me ha gustado. Veo que el desarrollador le apunta a diversión pura y directa. Nada aburrido, ¿no? ¿Te gusta entrar? Sí. A mí me tiene gratamente sorprendido. ¡Ay, mira la araña! Me volvió muchísimo. A ver. Vamos a ver si logramos superar esta araña. Esta piedra, ay, no era esa, no, la otra, la que está más cerca. Oye, de verdad, qué concepto interesante. Además, creo que lo que pueden es más que aumentar la dificultad, que también le pueden dar más tiempo a nuestro personaje para que tenga desplazamiento más largo. Y así vamos obteniendo nuevos elementos, ¿no? A mí me parece que como que el tiempo para hacer acción o no, hacerla tiene un tiempo para poder, pero nunca lo compré para jugarlo. Pues mira que tiene tantas cosas, y yo pienso que es lo fascinante de los juegos, ¿no? Yo te confieso, a mí los Souls me dan muy duro. Y sin embargo, juegos con dificultades así me atraen. Una vaina. Sí. Y vuelvo a lo mismo. Para gusto los colores. Para los colores la Game Boy. Pero mira un detalle. Algo muy curioso. Hablando de colores. Este Home 00312 puede ser un bot. Creo que es ese bot peligroso, dicho sea de paso. Así que espero que me saludes. Uy, me metí en un lado distinto. Creo que estas cosas son... ¡Hola, Pau! ¡Bienvenido! Pero sigue de andar para hasta donde... ¡Ay! Es que ese es un bot, ya está perdiendo popularidad, pero fue como el del ataque de bot, en una época se acuerdan que era Zoom, ahora es ese, Hoss, pero no, pues de pronto es así como que entran y lo que pasa es que pues igual para el chat yo pido que compartan correo, o sea medio de verificación. Eso nos quita después Twitch. Le digo, a menos de que me salude. Si me saluda, retiraré lo dicho. Ahí está. Ahí me recupero.
legal. Yo no soy una persona completa y no estoy del todo segura de haberlo sido alguna vez. Lo raro es que están llegando de a poquito. Hacemos el... No, es que no veo dónde llegaba. Ah, sí. Sí, señor Lodgos. Pide un deseo a una estrella jugada a fondo de roca. Mira los Lodgos. Oye, tiene buenos Lodgos. Oh. Qué bien, qué bien. Muy bien por el juego. Vamos a... salir y hacemos el primer sorteo, ¿vale? Y de pronto intentamos entrar una vez más. ¿Ve? ¿Qué hace esa imagen? Ese es uno de los juegos que está en la tienda, mis amigos. Pero no sé por qué está ahí. Listo, vamos a hacerle. Ahí va. Momento, por favor. Listo, perfecto. Ojo porque ves que hay varios que son bot. Entonces, para hacerlo, con todas las de la ley, les voy a pedir que... En el momentico, si ven, hay varios. Vamos a limpiar, por favor. Digiten admiración, regalo. Y vamos de una. Eso, Kainer. Sigan, sigan, bien puedan, porque hay nuevos juegos emocionantes, apasionantes, juegos divertidísimos. Eso, Risen Jigsu, Pesky. Bienvenidos, bienvenidos todos. Badwi Tipa. Dale, 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 mis amigos, son todos bienvenidos. Nuevos juegos en la tienda. Vamos a esperar. Oye, Doc, ¿te puedo contar algo? Dale. Mientras Opao se va escribiendo, cuéntanos, mi querido Kainer. Ya saben, mis amigos, todos los que van llegando nuevos digitan admiración abajo, regalo. Y veremos un juego sorpresa. ¿No estoy compartiendo pantalla? ¡Ay! Ahora sí.
Menos mal me dijiste. Ahora sí la ven, ¿cierto? Entonces, mis amigos, agreguense vos. Está vos, está Tipa, está Karen, está Keiner, está Pesky, está Rizin Gixo o Pau. ¿Será que hay más por ahí? Es que no puedo ver en este momento. Entonces, yo no sé si ya iniciamos con los que estamos. Si le damos, la que sí estamos. Encontré el juego My Age in Steam. Vaya drama tiene. Cuéntanos, mi querido Libil. Garra, no te habías apuntado. ¡Ay! ¡Ay! Bueno, mis amigos, vamos a esperar los 10 segundos. Si quieres contarnos, Libil, de la trama, Libil, no te has apuntado. Todos dentro, no falta nadie. Oh, yeah. Vamos, los esperamos. Por ahí se sigue apuntando, Jos. Estoy teniendo un ataque de voz extraño. Un ataque. Pues Garra, eso espero que seamos amigos. En Steam somos amigos. En Steam. Steam. El tipo desea que sus ojos disparen láser y bueno, el resto es historia. Exactamente. Bueno. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. Cuando empezó lo de la cuarentena, yo bajé mucho mi rendimiento porque cuando corría un poquito ya me cansaba. Lo cual no me pasaba antes de la cuarentena, pero ahora gracias a mi esfuerzo y a mi... ¿Qué? A mi entrenador mejoré mucho mi rendimiento. Ahora no me canso tan rápido. Tengo mejor rendimiento y mejor calidad igual que antes, aunque aún me toca mejorar las cosas para mejorar muchas cosas. ¡Bien! ¡Iván, entraste, Iván! ¡Mira qué nuevos juegos! ¡Eso! ¡Ligero! Menos mal que alcanzamos a ver eso. A ver, ya se inscribió Iván. Iván, dijita regalo, sí. Y Jero. Jero, 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 ahí está. Vamos a hacer la cuenta otra vez. Dale, Libre, no hay ningún lío, pero bueno. Eres Libre. Libre, la faltaba. Gracias, mi querido Iván. Libre, cuando quieras puedes participar. Eso no tiene ningún lío. Mientras aquí estamos teniendo un ataque de mods. No les voy a ceder. Ah, igual tristes fue los quita. Rizo. 10. 9. 8. 7. 6. 5. Sí, señores, soy feliz por ti. 4. 3. 2. 1. Y arrancamos, mi querido Libby. El empresario le regalé el juego Yakuza 3. Ya lo regalamos, directo, cortesía de la casa. Y arrancamos. Y el ganador es Garrapatudo. Garra, 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 garra. Garra. A ver, Garra. ¡Eso! Muy bien, mi querido Garra. ¡Felicitaciones! Muy bien, mi querido Garra. Esa es la actitud. Mira esa tienda poderosa. Bienvenido. Bienvenido, Garra. Y qué rico que te hagas un nuevo juego. Y mis amigos, y aquí aprovecho y le comento algo a mi querido. A mi querido Iván. Iván, no te quedas. Yo ya subí algunos procesos. De hecho, estoy siguiendo unos canales que le ayudan a uno a controlar particularmente a Hoss, a ese bot, y si notas, no está llegando muy seguido, así tuc, 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 y luego lo quita. Entonces, por eso ustedes me ven tan tranquilo. Lo que pasa es que, pues, de alguna manera, pues yo no me voy a dejar mortificar por ellos, ni por ellas, ni por la gente que esté con esa mala intención. Caramba, nada,
Si no le damos, le vamos dando, le vamos dando. Y pues si te fijas, está entrando muy esporádico, ¿sí? Entonces, y si empieza así seguido, todo, pues se quita el alerta y ya, pero no está pasando seguido porque está siendo controlado. Bueno, mis amigos, vamos a aplicar entonces en este momento una encuesta. Una encuesta para preguntar lo siguiente. Una encuesta rápida. El juego que vamos a seguir. Seguimos con. Voy a poner My Age o Eternal. ¿Qué? Eternal. Estoy pensando en los Eternal. Returnal. Y le vamos a dar a la encuesta 3 minutos. Inició la encuesta. Inició la encuesta para que ustedes me vayan diciendo. Sí, ya. Iván, no, no va a ser rato, pero sí vamos a estar un buen rato. Sí vamos a estar un buen rato. Entonces, si ustedes me dicen ahorita en la encuesta, jugamos otro rato. My Age, está sabroso, está sabroso. Me costó, pero lo avancé. Se pudo, carajo. Pero pues si no, y en una hora, entonces lo jugamos por lo menos una horita y en una hora hacemos otro. No te digo maratón, maratón, porque mañana también pienso hacer intensamente transmisión, o sea, vamos a estar como con bastante actividad la semana. Tengo varias noticias, como les dije, me salió lo del programa de TV en donde va a participar en un reality. Con gamers y con personas para saber de historia. Es muy chévere. Vamos a ver cómo nos va. Entonces eso me tiene absolutamente, absolutamente emocionado, absolutamente contento. Este es uno de los juegos, entre otras cosas, que está ahí, que es bien interesante. Ah, no sé por qué me quedo. No tengo ni idea. Ah, sí sé por qué me quedo. Ya sé, lo que pasa es que lo guardé en la imagen, entonces quité una imagen. No se me excusa con el trabajo, no, no, van a ser unos días muy puntuales. Entonces ya avisé en la universidad. Y esos días seguramente, pues, gracias amor mío, hermosa. Acaban de traer un delicioso café. Tome unos días para poder estar en el proceso. Y también un fin de semana. Entonces todo lo estoy organizando de modo tal que pueda participar sin mayor lío. Estoy muy emocionado. De hecho, antes de contarle fue lo primero que confirmé. Bueno, mire, puedo hacer este ajuste, esta cosa. A ver cómo me va. ¿Sí? No van a ser muchos días, va a ser una cosa muy puntual, pero ay, yo espero que me vaya bien. Yo quiero que me vaya bien, sobre todo para poderle dar como más espacio al canal, que más gente lo conozca, que más gente lo vea, ¿no? Miren, ahí sigue saliendo, pero mira, lo que tú ves de este bot, sale un bot y ¡up! No vuelve a aparecer, ¿sí ves? Cuando viene ataque de bot es muy frecuente. Esto es un ataque, es un ataquito, ¿sí? Entonces, pues ahí le podemos dar. Vamos a ver si ya la encuesta estuvo. No, ya casi, la encuesta está. ¿Qué termina? ¿Quién ganará? ¿Ustedes quién cree que gana? ¿Quién ganará? ¿Empezaremos Returnal o continuaremos con My Age? Mañana espero traerles otro juego también. Otro aparte de Soma. Y encuesta finalizada. Les cuento, mis amigos, por un resultado abrumador. Abrumador, abrumador. Bueno, no tan abrumador, pero sí abrumador. De 70% contra 30%. Creo que la gente que está. Continuamos con My Age. A otro rato. Ah, la voz de ustedes es la voz del stream. Así que nos fuimos. Continuamos, continuamos con el proceso. Y vamos a continuar con el juego, si les parece. Más tardecito volvemos con. ¿Con quién? Con otro sorteo. ¿Vale? Y sigamos quemando los ojitos, porque ustedes lo han pedido.
Está. Vamos a ver si me continúa o si me toca empezar otra vez. Oh, yeah. Mientras ahí siguen atacándome de a poquito. Ahí está el juego, ya está. Vamos a ver si me guardo el avance, no tengo ni idea. Ah, sí. Resultado cazador, Mayesh Lomen y Nolotken. Está bueno. Continuamos. Ay, vea que sí. Guardó nuestro avance. Sí. I can't stay here. I have to keep trying. Ay. Recuerda que es que aquí lo amarillito me quema, ¿no? Confiamos en su buen equilibrio y la fuerza. Llego. ¡Ay! ¡Ay, no! ¡Ay, mis... Yeah.
pensado, ¿no? Ay, yo antes seguía una chica argentina, pero se enojó solo por decirle a su mod. Yo tenía razón sobre el juego, me insultó y dijo lo siguiente: los baneó a los dos. Y yo dije un pobre y me pide su canal. ¿Pero por qué te baneó, mi querido Iván? No entiendo. ¿Qué dijiste? ¿Qué le dijiste? No entiendo. Tú sabes que la verdad yo aquí soy muy tranquilo, ¿no? O sea, eso. Son estilos, ¿no? Uy, eso. Casi te banean, pero no entiendo. O sea, ¿qué dijiste que se molestó? Eso. Ahí, perfecto. Ay, no, me fui directo al fuego así. Hay una luz. Si tenía razón del asesino del juego, de un chico de cabello que hizo eso y se enojó. ¿Salta la música? Me avisas, eso lo puedo arreglar. Bien. Espérate un momento. Le bajo una gota a la otra. Ahí, ¿qué tal? ¿Qué tal ahí? Pero no entiendo. ¿Era un juego o algo así? Ay, espera que me lo quite. Ya. Ahí quedó. Bueno, perfecto. Si está muy vacío, me avisa. Eso es. Uy, qué bien. Me va a tocar acabarme el tiento y decir, dale, perdón. En Colombia llamamos tinto al café. Ay, perdón. Pero entenderá que mi esposita me lo trajo con qué cariño. Ay. Ay. Esto está muy bueno. Pero la mina. Yo esas cosas no. Bueno, tú debes estar en donde te sientas bien, mi querido Iván. Y uno. Pero pues si uno entra a un grupo o invita a la gente a que te inviten al canal, a que te sigan en el canal, de alguna manera lo que a uno le caracteriza o debe caracterizar, y carajo, a mi juicio, ¡ay! ¡Poquito! Tan poquito que tenía. Oiga, no, pero el juego de verdad me ha gustado mucho. Sencillo, pero efectivo. Ahora sí. Algo su mod dijo algo y yo dije, tiene razón, y no leyó, y pues al insultar y a la siguiente manera me disculpé con el mod, y me dije que yo me voy de aquí y le di un Pablo. ¡Ah! Ahora, es tan fácil hoy por hoy, tristemente, sin querer uno ofender a alguien, tan fácil, que a mí me da pesar, a mí me ha pasado, y yo me considero una persona, ustedes me conocen, y me ha pasado con algunas personas que me dicen, oiga, es que es una cosa, no sé ni cómo decirla, pero a mí me sorprendió. Alguna vez le dije a una persona que quería hablar conmigo, le dije, sí, claro, hablemos, escríbeme vía WhatsApp y charlamos, y se molestó por eso. Entonces yo decía, oiga, de verdad que hay veces es muy difícil, porque uno no sabe cómo qué decir y que la persona no se ofenda. ¿Sí? Pero bueno. ¡Ey! ¡Ay, pero yo veo el juego y me le acerco!
Solo que para demás complicadas será interesante cómo sortearlas. Sí. No me hagas sentir vos que estoy jugando la parte fácil. Yo que me sentía todo un duro, uy. Pero claro que si es por eso vos, yo me la paso con juegos difíciles, ¿no? A lo sumo decís, dame que no quede, dice spoiler o cosas así ya. Sí, no, pero pues la verdad, yo no me mortifico. Mi querido Libby, yo sé que si estoy streameando, pues yo me expongo a eso, que alguien me haga un spoiler. Y pues no me voy a molestar por eso tampoco. Es decir, por mucho le digo, ay, mira, por los demás trata de no hacer un spoiler, pero uno sabe. ¿Sí? Solamente una vez pasó que una persona entró de mala fe a hacer spoiler. Eso fue en un maratón, entre otras cosas. Pero pues no le paré bolas. ¿Sí? Porque hay gente que lo hace de muy de buena fe, o sea, no lo hacen por malosos. Incluso hasta te dicen, mira, puedo contar algo. ¡Ay, qué torpeza! Bueno, calmación. A ver. Oye, ¿sabes qué? Con Naruto, ya que mencionas a Naruto, serie que me encanta, sí me hicieron muchos spoilers, y hasta sin querer. Y me acuerdo una vez iba en un transporte público y unos muchachos iban adelante hablando duro, y pasó esto con Naruto, y pasó no sé qué, y yo, ¡ay! Y pues ni modo. Y pues creo que si yo les hubiera dicho no me paran bolas tampoco, porque eran unos como niños, mínimo hubieran dicho, ¿usted qué hace viendo Naruto? Y yo les diría, mire, yo he hecho hasta cosplay, pero pues así es la vida. Y otra vez una persona que le dije, mire, no me haga spoiler, y sin embargo me lo hizo, y no se dio cuenta. Y yo, pero ¿por qué me haces spoiler? Y me contó una cosa fuerte. Sí, pero pues, lo digo porque curiosamente con Naruto sí me hicieron spoiler. Bueno, ahora sí. Y ya lo tenía, me puse nerviosito. Calma, calma, tío. Calma. Ahí. Calma. Esa estuvo perfecta, vean. Estamos bien. Yo también tiendo a olvidar los spoilers, ¿sabes? ¿Para qué se mortifica uno con eso? ¡Ah! Y era una gota ahí. ¿Qué tienes, mi querida Tifa? ¿Cómo lo siento? Mejorar, querida. Y no te afanes. Uy, Tifa. Tifa, y perdóname, ¿cuántos añitos tienes? ¿No te habías podido vacunar? Uy. Ay. Y esperamos que te cure rápidamente. Si estás vacunada, pues... Ay, no digas, Tifa. Imagino que estás sin vacuna. Bueno, Tifa, esperemos que... Por lo general, la gente joven le da duro. Pero...
pero pues sin consecuencias fatales. Estaremos muy pendientes, me vas contando, mi querida tipa. Un abrazo grande y porfa nos vas contando cuando ya estés recuperadita acá. Exacto, sí. Toma este escenario, mi querida tipa, para desestresarte. El juego tiene como algo de angustioso, pero tómalo con diversión. Le dio una gripe baja. Sí, a la gente joven usualmente no le da tan duro. Y en mi caso, por ejemplo, a mí le dio a mi hija, le dio a mi sobrina, le dio a mi hermano, le dio a mis suegros, a mí no, hasta el momento. Y espero que no me dé, pues ya estoy vacunado. Y, vamos con todo el ánimo, tipa. Te vamos a dedicar la transmisión para enviarte toda la energía. ¡Ay! ¡No llores! Si gana el sorteo, te cedes el juego. Pero mi querido vos, yo te di el juego, ¿ya lo pediste? ¿El de ayer? Uy, apenas. Bueno, entonces en el próximo sorteo, si te lo ganas. Y si mi querida tipa está ahí, pues también puede concursar. Vamos bien, ¿sí o no? Vamos bien, vamos bien. ¡Y qué emoción! A mí no sé si me dio, pero tuve una semana de estornudos, gracias a lo que tomé, y no supe si me dieron. Posiblemente no. Porque usualmente cuando da se tiende a saber. ¿Sí? Me pasa por decir vamos bien. Sí. Es más, te voy a decir una cosa, Pesky. Cuando lo dije, dije, ¿para qué dije eso? Yo mismo me arrepentí. Muy fuerte. ¡Uy! ¡Ay! No me desespero. Me autocrucificarse con eso. Pero sabes que yo siento que lo puedo hacer. Es con un juego que está difícil, que es Returnal, y yo siento que lo puedo hacer. Hay juegos en donde uno, como que dice, con un esfuerzo lo hace. Yo estoy con la primera de vida y siento que el sujeto, uy, carajo. No alcanza a leerte. Que si no, si te empiezo a leer ahí. Miguel, si no lo avisas, mi querido Miguel, no puedo seguirte y yo quiero seguirte, apoyarte. Si quieres, hagamos una cosa, Miguel. Si quieres, cuando yo termine hoy. Y apenas, apenas, apenas. Te hago hasta un raid. Fue mi culpa, seguro incluso. Ay, no puede ser. Lección, no confiarse. Ay, no me debo confiar. Oye, a mí me pusieron que cantara canción, canción, ¿no? Ahorita cantamos una. Ya la busco bien bacanita. Y me quemé. Esto me hace acordar de un reality que se llama El Piso en Lava.
y apenas. ¡No! Ahí está, todavía busteándose de 100, mis amigos, si lo pueden apoyar. Miren que siempre me llegan personas en esos casos, en esos momentos. Eso es. Perfecto. Ahí. Ahí. Ahí está, perfecto. Sí, no sabía. Mira, Miguel, no te mortifiques. Eso pasa. Mira, a mí no me olvidó un maratón que duró un montón de tiempo y nadie me hablaba, y justo cuando alguien me habló fue para hacerme troleo. Entonces, pero no hay que mortificarse, gozárselo. Si a uno le gusta esto, hasta eso se lo debe disfrutar mucho. Y es lo que te digo, por eso yo, una sugerencia que siempre doy, que creo que es fundamental, es que a uno le guste lo que está jugando, ¿sí? Ahora, toma cuidado, Beagle, porque si no estás hablando, porque piensas que no hay nada, es que no andes mirando a la gente que te siga, Beagle. Yo nunca miro eso, porque primero, esa cifra es equivocada muchas veces. Segundo, te puedes empezar, aquí en Colombia diríamos, como a tortolar, ¿sí? Como a que si tú ves poquita gente, entonces no transmites con la misma emoción. Ay, casi. Bueno. Y no. Ay, mira, que esta manera está chévere. No, no está tan chévere tampoco. Esta sí estuvo apenas. Exacto. Si te va gustando, esto va fluyendo. Ay. Nota mental. Las llamas no son tus amigas. Ay. Bueno. Yo hago unos trucos cuando estas cosas me pasan, ya les voy a contar, y me sirven. De hecho, lo voy a aplicar en Returnal. Dejar que qué, quien te haga odiar el juego. Que la llama me haga odiar el juego. La llama no es tu amiga. Y apenas. Dejemos que suba. Paciencia. Y como héroes seguiremos nuestro camino. Yo seguiré mi camino. Tú seguirás tu destino. Ah,
Yo capaz que me pongo a viciar Fórmula 1 2015 para encender y poder empezar. ¿Sabes qué juego deberías, mi querido Beagle? El de Persona. Creo que es para arriba. Listo. Final Fantasy Remake es un juegazo, con paciencia. Pero la verdad, Miguel, creo que tú estás en el grupo de Retro, avísanos. Me retractaría de todo si pudiera hasta la última palabra, o solo lo digo porque no puedo soportar el calor. Vamos bien, vamos bien, vamos bien. ¡Híjole! Qué difícil ese. Ah, bueno, pero ya hemos avanzado, mis amigos. Oh. Oiga, qué tontería la que hice. Ay, ay, cómo me equivoqué de radical. ¡Ay! ¡Ay! Bueno, la verdad, el juego me ha parecido, con su nivel, con toda su dificultad, igual gratificante. ¡Ay! ¡Ay! Y castiga más bueno. Ahí vea. Apenas. Hemos avanzado. Bueno. Bien, 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 bien. Que hay una caída, ¿la recuerden? Así que con cuidado. Oiga, pero aquí qué. Lo volvería a hacer, estoy seguro. Ya, pero no me lo he dejado. Ay, no, 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 no. Ay, tanto que llevábamos. El juego además exige tener buena memoria, ¿no? Uy. Uy, pero me salvé. Me he salvado, estoy agradecido. Hay una cosa que estoy diciendo. Claro, ¿y qué le voy a Miguel? Yo les he contado a ustedes que Beagle fue el primer seguidor que yo tuve. ¿Cómo no apoyar a Beagle? Es más, vamos a sacar ese hashtag. ¿Cómo no apoyar a Beagle? Eso, perfecto acá. Vean que ya le vamos tomando el tranquilo.
Un aplauso a Miguel. A ver. Y pensé que no iba a poder hacerlo. Ahí. Perfecto. Listo, perfecto. Ahí. Uy, perfecto. Perfecto, lo estamos haciendo. ¿Te pasó algo, mi querido? Es que, uy. Ah, con el emprendimiento de mi querido Miguel. Unos 13 minutos más, hacemos un torneo. Creo que el videojuego ha estado muy interesante. Yo creo que ay, no, 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 no. Ah, igual me derritió. Que tengo para compartirles, que me obsequiaron también, es muy interesante, mis amigos, ya lo van a ver. Ah, bueno, hagámoslo una sin desesperarnos. Apenas. Se vuelve exigente porque fíjate que no es que le da uno mucho espacio para descansar como tal, ¿no? Sino hágale. Ahí. Listo. Y vamos a seguir. Ay, no. Ay, me quemé. Es bastante desafío. Qué rico haberlo podido traer este juego. De verdad, muchísimas gracias al desarrollador. Porque hemos visto una experiencia distinta, ¿no? A ver, ¿qué es ahí? Eso. Ah, gracias, mi querido Iván. Era para el otro lado. Calma, hidratarse siempre viene bien, un poquito. Uy, para el otro lado. Ay, y me salvé.
Ay, pero ¿qué pasa? Bueno. Agüita, está fuerte. Eso es, ahí está perfecto. Toca aprovechar al máximo el calor acá de la energía. Uy, ay, me lo voy a entrar a la luz. No hay que seguir la luz. Mata mental, no siga la luz. Ay, ay, no alcancé. Pensé que me podía salvar. Uy, ahí sí fue peor. Vamos, sin desesperarse. Espere, mejor aterrizo. Eso. Ser. A ver. Uy. Uy, vea que apenas. Con buenos reflejos no le va bien. Eso es. Perfecto, vea. Estamos en la que es. Esta va a ser. Va a ser, va a ser, va a ser. Va a ser. Esta va a ser, esta va a ser. Eso es. Eso. Estoy tratando de lograr que la barra quede ahí. Ay, ay, pero bueno, avanzamos muchísimo. Vamos una vez más. Ay, no me haga quedar mal. Paremos acá. ¡Epa! ¡Antros! ¡Bienvenido, mi querido Antros! Eso es. Yo tengo la idea, igual que si avanzamos. Después de esa ya está como más viable. Obviamente el juego se irá poniendo más y más y más difícil. Vean si ven. A ver. Uy.
oscuridad es cosa seria, ¿no? ¡Qué cerca estuve! Ya le cogí el tiro, sí, ya casi. ¡Ay! Las que sí me afectan son estas cosas de fuego, ¿no? ¡Ay! 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 Pero mire que uno cada vez que piensa como en no, como rendirse a la cosa, siente que sí se puede. Ahí queda, a ver. Ah. Vamos con un poquito más de empeño. Listo. Ahí dejamos que se devuelva. Mejor programa de muertes en videojuego. Y eso que no hemos empezado con Returnal. Ah, bueno, y también me compré, les he contado el... Uy, ahí me recupero. El Kina, ¿no? Lo compré en la versión para PC y se ve muy prometedor. Me caigo ahí, esa sí me dio tristeza. Ay, uy, ay, esa sí me dio tristeza. A ver, vamos a ver. Uy, una gota. Una vez más, ya casi se me está acabando el tiempo. Uy, descansado, vamos a tomar un poquito de agua. Tiene que ser medido. Ay, ay, apenas de. Ya estamos. Uy, qué dolor esa. Ay, no puede ser. Caiga acá. Ay, no. Pero una vez más. Perfecta esa caída. Tuvo apenas, vea. No, uno lo va entendiendo y... Ay, pero no me ponga en todo el fuego. Ay, no. Reponga rápido. No, no alcancé. Ay. Uy. Este fueguito me tiene. Ay, pero qué. Listo, reposar. Eso es. ¿Tú eres vegetariano o vos? Listo. ¿Qué se lo llevo con ritmo? Lo logro. Y no dejarme atortolar de el fuego. Eso es ahí. Ya casi. Thank you.
¿sabes? En ese sentido, con lo, ya con lo que comentas, el vegetarianismo, creo que lo que lo hace más difícil es que los papás no lo somos. ¡Ay! Me muero por reflexionar. Nota mental: no hagas reflexiones en pleno reto. No te quedes quieto, pues. Entonces, digamos que como no hay una cultura en los papás del vegetarianismo, es difícil. Se vuelve toda una discusión familiar, una dificultad. Y apenas, apenas, pero no alcancé. Sí. Uy, qué bien lo acomodé ahí. Es difícil, ¿no? Porque digamos, hay en un hogar, digamos, el papá, la mamá consumen carne y el mercado va así. Entonces el hijo, que es vegetariano, empieza ya a tener las primeras dificultades. Ah. Uy. Igual eso de que mucho de algo te hace mal, no me lo creo tanto. Siempre dice que mucho chocolate te hace mal y nunca me ha hecho mal. Mi querido Livil, eso depende de muchos parámetros. La edad. Ay. Porque, por ejemplo, para las migrañas el chocolate sí puede generar alguna dificultad. Yo dejé de tomar chocolate mucho tiempo, ¿sabes? Por tema de migrañas que eran con vértigo. Me asustó lo suficiente para dejar de tomarlo un tiempo. Lo volví a tomar después de años. ¡Ay! 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 ¡Casi! ¡Ay, María! ¡Ay! ¿Desesperadito o no? ¡Ay! Es que me voy como desesperado y téngale. Uy, pero le hice bien. Perfecto. Lo pongamos ahí. Eso es. Ahí. Una vuelta. A ver. Uy. Eso es. Perfecto. Una vez cuando vivía solo pasé 2 meses viviendo apoyo el verdura hervida. Un día llegué a súper y me compré un papel de servir y me lo dejé 20 minutos. Oh. Y pensé que era mi fin. Pero no. Ahí les cuento. Ay, me faltó una gota. Bueno, mis amigos, ay, miren, me hice un logo. Me dice punish me. No lo vieron, pero me salió. ¿Hacemos otro sorteo? ¿Cuántas personas estamos en el chat para hacer sorteo?
¡Ay, no se ponga a llorar! No la agarré. Y me quiero llegar a la sala de Haya, mi querido Richie. ¡Poderoso Richie! ¡Bienvenido! ¡Y! ¿Cómo va, Richie? Aquí con uno de los juegos que me obsequiaron, mi querido Richie. Está muy sabroso. Difícil, pero sabroso. ¡Ay, carajo! ¿Cómo vas? ¿A punto de hacer un sorteo? ¡Uy, qué bien la hice ahí! Yo no soy muy bueno en estos juegos de precisión, para ser sincero. Creo que se nota. A ver. Pero el juego también tiene lo suyo, ¿no? Tiene su nivel de dificultad. Sube. Ahí. Eso es. Listo. Ay, apenas. Apenas ahí. Se nos fue mi querido Libre Broken, abrazo grande, mañana si puedes acompañarnos con Soma, se te agradece. Si bien antes de Soma, estaré probando otro de los juegos que me obsequiaron. Este me ha parecido muy atractivo, tan atractivo como difícil, ¿eh? Ay. Pero diferente, que en últimas es un gran valor para un juego, ¿no? Y me pasé, se me pasó la fuerza, ahí. Ah, eso es. Oh. Eso. Eso. Era la parte difícil. Ay, miren lo que me faltaba. Una gotita, una gotita, una gotita. Vamos a hacer el último intento y rifamos el juego. Ay, no, pero tampoco quedar así. Esperen que no quiero despedir el juego con una partida triste. Vea, tengo mis buenos momentos. Ahí. Y Soma, yo creo que ya estamos. Bueno, mentira, me decía Living Walking que tal vez no estemos en la recta final. Ahí no puede ser. En la recta final, vamos a ver. Aunque yo creo que sí, es que yo no sé ya qué más le pueden poner a ese juego. Ahí. Eso. Eso es. Y ¡Calle! ¡Bienvenido! Bueno, mis amigos, vamos a dejar aquí. Igual el juego tiene la ventaja de que guarda el avance. Así que nos vamos con un nuevo sorteo.
Vamos a ver. Uy, ¿qué hice? Ya. Ahora sí, vamos a sacar acá. Para un nuevo juego. Recuerden que en la tienda llegaron nuevos juegos. Richie, si estás ahí para que mires. Que tengo nuevos juegos. Ahí está. Uno es ese, entre otras cosas. Muy bien, mis amigos. Vamos aquí a agregar los viewer. Vamos a ver. Quitemos Another. Bobby está, Brian. Calles, Casino Fan. Este no creo que sea Commander Rod. Que este es un bot, pero es buena gente. Crónicas Gomba, Tipa, Iván, Barahona, Karen, Keiner, Lito, Naibot, Pesky, Cuerno, Rosesi, no sé, Risen Jitsu, Salmas, Opau, Trapense, igual Piggy. Ya no me ha saludado. Vamos a sacarlo, pero si no, pues que se vuelva a inscribir. Ya saben, mis amigos, los que quieran entrar. No, todavía no me voy, mi querido Keiner. Todavía no. No, no, hoy vamos de jornada larga. Hoy vamos por lo menos medio maratoncito. No puedo. No puedo, pero sí vamos a estar un rato largo. No puedo porque mañana, mejor dicho, va a ser como medio maratón, pero espacial. No tan maratón, va a ser jornada amplia. Bueno, mis amigos, los que falten, los que... No, yo no iría continuo, Iván, porque... voy a estar hasta en YouTube, entonces voy a hacer en varios espacios. Maratón de 23 horas, no, mi querido Iván, no, no puedo. No puedo porque el lunes no es Google. Pero sí queda rato directo. Bueno, mis amigos, si faltan ahí para que se agreguen, entonces para agregarse en digital, regalo, admiración, regalo. Rato largo, 15 minutos más tarde. Bueno, amigos, hasta luego y recuerden. Pero vamos, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, última llamada, 3, 2, 1 y arrancamos, arrancamos. Fuimos. ¿Quién llevará el juego? Recuerden que hay nuevos títulos. Oye, ¿quién fue el que me pidió cantar? Pues Garrapatudo, entre otras cosas, pero no lo veo. Y el ganador es... el ganador es... Karen, querida. Karen, ¿tuviste cerca, Keiner? ¡Karen! Muy bien, mi querida Karen. ¡Eso! Muy bien, felicitaciones. ¡Karen! ¡Lo ha ganado! ¡Karen! ¡Nuevo juego se lleva Karen! ¡Karen! ¡Has ganado! ¡Karen! ¡Muy bien, Karen! ¡Felicitaciones! ¡Muy, muy bien! ¡Qué genial! ¡Qué alegría! Y bueno, mis amigos, ha llegado el momento de una nueva decisión. Oiga, no veo a... ¿Está sonando música? Sí, es que la tengo muy bajita esta. Voy a ver si le subo una gota. Perdón. Es que igual tengo el audio y el escritorio bajito. Bueno, porque el juego ahorita está muy duro, ¿no? Pero esta música, ¿por qué está tan bajita? Ah, es porque con esta lo uso para YouTube y me da como susto. Muy bien. Pero Iván, yo cantaría, pero es que yo que canjeó no fue Garrapatudo. Y pues me da cosa que Garrapatudo canjeó y fue al principio. Y que no esté. ¿Ve? Si no le cantaba de una vez, les cantaba. Porque estoy que me canto. Pero no sé si está Garra.
Entonces, ah, pero vea. Ah, no, pero es modo canto. No, es que no es modo canto, es cantaré para ti. Pues este me toca cantar así. Pero no, me refiero a canción, canción. A canción, de esa que hace que la gente se vaya porque empiezo a cantar. Es esa, no es el modo canto, es cantaré para ti. ¿Sí? Y bueno, mis amigos, vamos con... Así que chiste. Pero no es que no está Iván. No es que no está Iván. Iván. Ahora dice, yo sí estoy. Que no está Garra. Justo se nos fue. Se nos fue. El Garra se nos ha ido. ¿Quién sabe dónde estará? Para cantar. Yo creo que fue Garra. Entonces me da como embarrada que justo cante y el hombre no esté. Porque la canción que quiero es una que incluso se la dediqué a mi hija hace un tiempo. Aunque, ¿cómo usted le gestiona a mi hija? Uy, se borroció la... Mi impresión mía, la cámara se borroció un momentico. Bueno, mis amigos, ¿qué? Nos vamos con Returnal ahora, ¿sí? Ahora sí, si no soy yo, nos vamos con Returnal ahora. Ustedes mandan, mis amigos. O seguimos con My Age. Pero es que My Age, yo pienso que igual lo que es Returnal y My Age son juegos que además se complementan. Qué jornada tan difícil de juego hoy, ¿sí? Entonces les propongo una cosa. Vamos a, para que el stream quede como muy limpio y quede pues en el registro, porque es que no quiero como que... Porque me desconecto, te mando un gran abrazo y que termines de tener un excelente stream, gracias. Para que no quede, digamos, con el desarrollador, ah, vea, este me dijo que iba a transmitir My Age y entre me va a ver Returnal. Voy a cerrar la transmisión, 5 minuticos, no más. Conecto la Play e iniciamos con Returnal como debe ser ya Returnal. Por aquello de que tenemos todavía unas, yo creo que le damos hasta la una. A menos de que venga mi señora y me llame. Me diga, va a acostarse. Pero no, porque yo le dije, me demoro. Entonces, mis amigos, vamos a salir y volveré. I'll be back. ¡En minutos! Mañana espero tener transmisión en YouTube y 2 en Twitch. Tenemos medio jornada maratónica. Porque también tengo otro trabajo. ¡Listo! Returnemos en instantes. Ya nos vemos, mis amigos. Se les quiere mucho, pero ya nos vemos.